Solamente a los políticos o... La pelota del aire, señores, ha comenzado un nuevo partido. La primera mandada, la primera conversión. Les avisamos, muchachos. No, perdón. Me hace señas desesperadamente que no podían, pero porque fue largo el tiro. Este sí va. Ahora sí la primera conversión. Mauricio Berto, no hay que sacarlo nunca a la vista de la pelota. Nunca, porque si no el defensor te la saca de las manos, te la cachetea. La ofensiva ahora sí para Serbia. El pase interno, el lanzamiento con cambio de mano por parte de Milicic. La subida para la Argentina. Rompe hacia adentro el Manu Ginóbili. Hay falta. Está marcando a Dalovic, un buen defensor. Su virtud principal era de ser un defensor muy constante. El hombre del Tau Cerámica. Allí la tiene el Chapo Nacioni, que ayer la rompió. Sí, señor. Arranca otra vez Ginóbili. Se frena. Espera ayuda. Llega de escuela. Retrocede para tomar distancia. Salta bien para cuidar el pick and roll Serbia. Hola. Se la corta con el ganchito. La barra de Roberto. Pepe, el lanzamiento. Un golazo. Porque Argentina atacó bien la zona. Se quedó corto. Luis Escuela con el lanzamiento. Bien Pepe Sánchez otra vez. Asistiendo y cortinando a Escuela para que tire cómodo. 4-0 de arranque, está ganando la selección de Argentina. Vamos a estar después con Brasil y Lituania. Una final. Es más, Brasil, con cierta diferencia, de 14, puede llegar hasta el tercer lugar. Las primeras protestas. Vamos al entrenador Casacota. Sí, casi una constante, ¿no? Las protestas, sí. En el banco. La zona de Argentina está tan pareja, excepto la selección nacional. Ahora sí, Rakočević puede producir un quíntuple empate. Mirá. El ganchito, para eso tiene que ganar la Argentina y tienen que ganar Nigeria y Venezuela en este partido. El lanzamiento otra vez para el equipo serbio, está probando de afuera, le está costando llegar adentro. Esta vez ahora Nikolic. Primeros 3 puntos para el tablero de 2 metros 5, 30 años. A ver, para mí puede. La salida es para el equipo serbio, la ventaja de 5-4 para los europeos. Hay falta sobre Abdalovic. Se la está marcando a Fabricio Oberto. La primera de Fabricio. Ayer Serbia Montenegro ganó a Venezuela 90-65. Lanzamiento largo, el rebote para Pepe Sánchez. El primero ahí. Sí, igual casi siempre la culpa del pasador, ¿no? Sí, sí, tiene que esperar. Porque tiene que esperar por lo menos. Claro, exactamente. ¿Vio? Estudio. Se está copiando, yo veo que nos levanta la soja, va. Ofensiva para el equipo serbio. Estamos en vivo por TIC Sport. Buscando el huequito Rakočević, que defiende bien la Argentina. El lanzamiento para dos. El rebote, la conversión para Nikolić, el mismo Nikolić. 4 puntos para él. Mirá cómo busca el hueco. Y acá falló el bloqueo argentino, ¿no? Bloqueo. Sí. No ha sido ni jugando con Escola. Tremenda la cortina ciega de Oberto. Salida acelerando para el equipo de Serbia. Se suspende el lanzamiento. Es válido para Rajčević. La pelota de Escola para una de las grandes figuras de este equipo argentino, Tal vez el más parejo en todos los partidos, que es Pepe Sánchez. Y el lanzamiento después de dobles en el cuarto punto para el UEFA Escola. Otra vez manejando el trámite del partido Pepe Sánchez en ofensiva. Abdalovic. 7 para Serbia, 6 para Argentina. Un partido intenso, parejo. Sí, muy lindo. Hasta aquí han defendido bien los dos. Obligado a probar de Serbia. Vamos a llegar con Milicic. 9 puntos para jugar el Orlando Magic. Sí, señor. Oberto recibe otra vez. ¡Qué pegante! ¡Chapo!
Sony, el hombre de Chicago Bulls. Ayer tuvo una actuación fenomenal con 23 puntos en 18 minutos. 100% de efectividad. Sí. Defiende Luis Escola. Aprieta las manos del bahiense Juan Sánchez. La cortina de Roberto. Afuera para Luisa. Cortito para Pepe. Un golazo. La personalidad de Pepe Sánchez para manejar el equipo. Gran pase de Luis Escola. Y de derecha el bahiense facturó campeón con el Unicaja de Málaga en la última liga CB. Se suspende prueba en el lanzamiento y es doble. Está empezando a pesar en el partido Rakočević. 5 puntos para el David. La fe de goleador, ¿no? El lanzamiento de 2 puntos para este señor, para el porteño Luis Escola, que es el goleador del equipo con 6 tantos. Vamos a atrás la línea del medio del primer cuarto, señor Pérez. Argentina que espera y marca nombre, ¿no? Tener habitualmente esa posibilidad, la de buscar la penetración y repartir juego, como lo hizo en Atenas. Pepe Sánchez. Abierto para Ginóbili. Con la mirada le pide la cortina, Alberto no la usa, pero es igual pick and roll. Pepe atrás, Escola, Alberto. Tremendo gol, la tocaron todos. Tremendo gol. No, un golazo. 15-11. La coche. Zona claramente. Parece que los jugadores que escuchamos todos es el campante. A correr la Argentina, el Manu. Ahí no lo vas a parar tan fácil, ya fue falta. La falta que están cobrando el hombre de Sede Montenegro, no sé, que ya ha convertido en todos en Argentina. Hay un tiempo muerto, solicitado contra la Zapota, el técnico del equipo de Sede Montenegro. Argentina de básquet en cada partido lo recupera con Gatorade. Nada funciona mejor. Regresamos, sí, señor. Hay tiempo muerto, señor Pérez. Felicitado por el técnico Sergio Montenegro. Escuchamos a Hernández. Siempre 2 por 1. Recién acabamos de ver uno de los mejores dobles del campeonato. Sí, señor. Triple de ese caso. El de Ginóbili. Fue un golazo. La tocaron todos. Hasta casi parecía como con displicencia, mordiendo el balón. Pero fue con una categoría, con una elegancia y con una precisión digna de cualquier Dream Team de los de antes, de los que a usted le gusta llamar Dream Team. De los que son realmente Dream Team. Dream Team es una marca. Vamos a anunciarle a aquellos que nos acompañan en todo el país. Sí, señor. Que nos han enviado mails desde San Pedro en Jujuy. Todavía no nos llegó el mail de esta noche del norte de la Argentina. Hasta bien al sur de Río Turbio recibimos ayer, alguno de Mendoza también. Bariloche. Bueno, mañana van a poder descansar, dormir, que lo aprovechen bien esa noche, porque es día de descanso, día de traslado. Las 4 sedes confluyen en Saitama, en las afueras de Tokio, donde se jugará íntegramente toda la serie de partidos. basketmundial@tcsport.com.ar, la vía de comunicación para el programa de la tarde.
Tenemos a las 5. Mañana tenemos al técnico del campeón del mundo del 50, el señor Jorge Canales. 86 años. La pelota en un buen pick and roll en la ofensiva para Serbia. Muy bien. La conversión en 2 puntos para Milicic, que lleva 4. Darko Milicic, que recién lo estaban atendiendo en un costado, en la muñeca derecha. Sánchez, Nocioni, Escola para adentro, Ginóbili, la suelta rapidito de zurda. Buen rebote, no puede ser para Berto, buen rebote, no puede ser para Escola. Rebote de Ginóbili, al paso. Claro, el espíritu del equipo, ¿eh? Tremendo. Recordemos que Argentina, más allá de lo que se metió este equipo, este resultado no le cambia en nada su posición. Nada, nada. Cortina de Berto, él mismo recibe la salida del fondo. La tiene Sánchez, pide una posición completa, lo escuchamos clarito. Albaiense, la barriga, Sergio Hernández. Se le dan un poquito que le dan de trabajar en una posición completa. Pero igual, 8 puntos para Escola, gran asistencia de Pepe Sánchez, gran corte al canasto de Luis Escola. Un momento de ataque de Argentina impresionante. 19-13. Gran robo por parte de Escola. A correr 4 contra 2. Llega Nocioni. Recibe la tapa por parte de Nikolić. La ofensiva de Serbia se complica en un pico extraño para Rakočević. A la cancha Bojan Popović, 23 años, 2 metros 12, del Dinamo de Moscú. Varios jugadores en el básquet. Hemos visto varios jugadores en el básquet. Aquí, en Argentina, tenemos uno de sus exponentes. Al Colo Volkovich y Juan El Quimqui. Otro grupo está Torres. De Venezuela también se llama El Quimqui. Sánchez, como sin mirar, para Nocioni, de primera. Circula el Argentina. ¡Triple! ¡Triple! Le gustó a Pérez el triple. Señores, el aplauso para Argentina, que mueve la pelota como pocos equipos en el mundo y que tiene esta precisión para definir. 22-13, se escapa del marcador Argentina. Háblenme de la defensa argentina, más allá de este lanzamiento, porque ha impedido que Serbia pueda llegar con claridad debajo del cesto. La defensa argentina funcionó en todo el torneo realmente, dejándolo con pocos puntos a los rivales, inclusive a Francia, y hoy ha sacado una diferencia de 7 puntos. Este es el señor que tiene injerencia en la defensa, Pepe Sánchez, en la primera línea, a partir de la primera línea defensiva de Pepe Sánchez, marca la agresividad de la misma. Cuando ingresa a la cancha Branko Horović, el hombre que juega en el Zelenik de Serbia y Montenegro. Están jugando Alemania y Angola, con la particularidad de que Angola puede quedar segundo. Claro, si le gana Alemania, sí. Está ganando Alemania 11-6. Vale, sí señor, vale. El doble de Rakočević, 7 puntos para él. 1-23 para el final del primer cuarto. Señores, estamos en vivo en Teis Sports, el básquet del mundial. Otra trasnoche más juntos. Y hay gente que no sé si llama para felicitar o para quejarse de que transmitamos tanto. Y si no puedo dormir. Y bueno, no corto, todavía no pueden dormir a los hombres. El lanzamiento de Rakočević, 8 puntos en seguridad de su equipo. Y uno de los dos del partido, el otro es Luis Escola de Argentina. 22-18. Está ganando la Argentina. La tiene Pepe Sánchez. Cortina para acá, cortina para allá. Rompe Pepe, se lleva todo por delante. El vuelto para el Luis Fafun, pum y que no. El rebote y la salida para Serbia. La ofensiva a cargo de Popović. Afuera para Rakočević. En el poste bajo. La lucha de Milicic con Alberto, el lanzamiento para 3, triple, triple para Serbia inmediatamente después de esta conversión de Jerović, en periodo de tiempo muerto por parte de César Fernández. Señor, 3 puntos para Horović, los 3 primeros. La preocupación ahora en la defensa argentina, que no funcionó en los últimos ataques de Serbia.
luego con esta pelota perdida por parte, en realidad Rodolfo Luis Escola se acercó en el marcador el equipo de Sergio Montenegro. La imagen de Trajan se acopla y el tablero. Este acá. Una de las cosas que indicaban, vamos a escuchar así, mirando o anotando como el pulidoble, o cuando hace, nosotros vemos la acción, reaccionamos ya mucho, decía que una de las cosas que indicaban se están presenciando los partidos en las distintas zonas, sí, es la prolijidad de la organización, impecable, pero también lo austero de los estadios. Por ejemplo, tienen simplemente esos tableros que vemos en cada una de las puntas, ningún tablero con estadística global, ninguno de esos desarrollos tecnológicos mayores que uno puede tener en Japón. Supongo que en Saitama la cosa será distinta porque realmente es un mega estadio, ¿no? Sí. Se complicó extrañamente con la pelota Manuel Ginóbili. Me parece que quedó protestando porque no le llegó la cortina esperada. Pase interno para Huerto. ¿No hubo falta sobre Jorovic? No me pareció, la verdad, no me pareció. Pelota la sube Rakočević. Ahí está Igor empujado contra la línea por parte de Emanuel Ginóbili. Últimos 18 segundos de este primer cuarto. El lanzamiento para dos largo por parte de Milicic. La frena en la ofensiva Emanuel Ginóbili. Hay falta. Y buscó la falta decididamente Emanuel Ginóbili. Ahí está Nikolic. Falta para dar todavía Serbia. Sí, sí. La cortina, el lanzamiento es para tres, que no de Manu. Escola. No puede llegar a tomar el rebote Berto, señores, a el primer cuarto del partido.